a derrumbar. A veces pienso que esto no da para más. Es que a veces todo me tira para atrás y no hay forma de expresar ni demostrar ni llevar a otro lado este plano tan marginal. Su mental es real. A veces escribo cosas que ni yo entiendo y eso es obra de los malos pensamientos que entran en mi cabeza. Si todo fuera fácil rimaría con cerveza o destreza, inteligencia o cualquier mierda de esas. Pero caigo en un abismo que a la vez está lleno de realismo. Sufrimiento por pérdida. Todo está mal y a veces me equivoco a propósito para tener algo corregible. Otras veces me pierdo y aparezco volando como un dirigible. La cuestión es que no tengo paz interior. Cierro los ojos y todavía siento dolor. Eso es una mierda y no siento rencor. Es solo que me critican si escribo algo que rime con amor. Tengo como todos un ángel y un demonio en cada oído que siempre están conmigo. Supuestamente uno es el mal y otro el bien. Últimamente uno me dice que mande todo a la mierda, el otro también. No soy alcohólico ni malestar quiero transmitir, pero esta canción es para escucharla borracho con un 38 en las manos, decidiendo si vivir o si morir. No me considero un suicida porque nunca hacemos lo que la bronca nos susurra, y tampoco soy un zombie con la cabeza burra. Esto es una reflexión, o sea, yo mismo me analizo en cada situación y cada sensación de evolución. Me sumerjo en un mar de autorrelajación. Escribo lo que vivo, ya es una puta repetición. Hoy escribo lo que siento, aunque cuando leo no le encuentro una definición ni explicación. Fumarse un porro en una estación no es una adicción. Matarse día a día con nicotina no es una adicción. Creerse una utopía, inyectarse monotomía, ser esclavo del sistema y vivir con ironía. Eso es más que adicto y demasiado práctico. Pero está en cada uno darse cuenta y alejarlo. A veces imagino paisajes que no existen. Es que a veces los recuerdos me persiguen. Hoy estoy escribiendo sin demasiado pensar. Capaz en algún párrafo se me haya olvidado rimar. Pero bueno, ¿qué más da? Si escribo a veces nada más, llegando a mi último renglón. Si tuviera que sacar una conclusión y sin recordar lo que escribí una oración anterior, diría que a veces cuando escribo voy y vengo como un yo-yo. Pero lo que más me sorprende es que a veces el que escribe no soy yo. Yo. 22 Records 2019.